Pues un placer poder estar aquí. Desde luego, mil gracias a la organización por invitarme. Y vamos, me ha gustado mucho ver la presentación porque mucho vamos por ahí, muchos vamos por ahí y sobre todo nosotros, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es en sí la prueba de esfuerzo en el hombre sano. Algo diferente de lo que se le hacen los cardiólogos, pues es que aquí vamos a tener un control también de ventilación, ¿vale? Vamos a intentar ir rapidito para que no se nos alargue demasiado. Bueno, ¿por qué es importante hacer una prueba de esfuerzo? Pues hay tres razones fundamentales. La primera es la salud, saber cómo se comporta mi organismo cuando hago ejercicio. Es decir, que si yo voy al médico y le digo, es que quiero saber si estoy bien para correr una media maratón. El médico habitualmente lo que hace es hacer un electro y preguntar muchas cosas, pero no puede ver porque no tiene medios para saber si durante el ejercicio hay algún problema o no. Con lo cual, lo primero es salud, saber que no hay ningún problema. Por supuesto, conocer cómo funciona mi cuerpo. Si yo conozco mis características, voy a poder saber muy bien cómo mejorar todo mi rendimiento y mis cualidades. Y por supuesto también lo que es en sí rendimiento, o sea, mejorar mis ritmos, ya sea en bici, corriendo, haciendo triatlón, mejorar mi destreza, etc. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo primero es hacer una evaluación funcional. Lo acabamos de comentar, es por supuesto, una exploración general por aparatos. Aunque yo vaya a ver cómo se corre en un tapiz rodante o en una bicicleta, pero necesito saber si hay alguna lesión, ya sea en la rodilla, en el hombro, en donde sea. La prueba de esfuerzo será con control electrocardiográfico de 12 derivaciones y, si es posible, lo ideal es poder tener también un control de gases expirados, es decir, una máscara con la que voy a poder medir el intercambio de oxígeno y CO2. Y eso sería lo básico, ¿vale? Empezamos la prueba y ¿qué es lo que va a haber? Una valoración médica previa, una valoración antropométrica. Tengo que saber si este señor tiene, o este señor o esta señora, tiene un sobrepeso o no lo tiene. Eso va a condicionar también la capacidad para poder hacer ejercicio. La exploración médica, auscultación, tensión, electro, aparato locomotor, espirometría, fuerza, flexibilidad, etcétera. Unos preparativos. Vamos a ver qué es lo que vemos en la prueba. Los cuestionarios. Nosotros, para agilizar un poquito la consulta, les enviamos ya por correo electrónico un cuestionario de salud. Alguno de vosotros ya lo ha hecho. Pues les preguntamos por todo, ¿eh? Por todo significa si además ha ido al dentista el último año. ¿Por qué? Porque para nosotros todo lo que preguntamos es importante. Si alguien tiene un problema dental de infección, eso es un foco inflamatorio para cualquier musculatura, incluso para el músculo del corazón. Entonces es muy importante preguntarles por todo, pues por los dientes, por la vista, pues si no, no va a encestar o no va a poder ver, sin duda, pues por problemas renales o por problemas cardiológicos o ventilatorios. Antecedentes familiares son importantes porque nos descartan con preguntar si alguien ha fallecido sin saber por qué. O sea, hay antecedentes de muerte, así no le vamos a preguntar, pero yo os lo digo. ¿Hay antecedentes de muerte súbita en la familia? Bueno, pues si esa pregunta se contesta con un no, nosotros ya prácticamente el 80% podemos decir que ese sujeto tiene salud. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque nos descarta, los médicos deportivos siempre estamos con la mosca detrás de la oreja de la muerte súbita, ¿eh? Entonces, pues, si le preguntamos, ¿hay alguien en la familia? ¿Sus padres están bien? ¿Sí? ¿Sus abuelos bien? ¿Eh? Vale, correcto. Importante, tabaco, alcohol, alimentación y deporte. De todo eso iremos haciendo la historia. Lo más básico, la auscultación y el electrotoma de tensión. Imprescindible, ¿vale? ¿Por qué lo digo imprescindible? Porque ahora están surgiendo algunos centros en los que no está el médico al frente y están haciendo pruebas de esfuerzo, pero ni hay un electro de base, ni hay una toma de tensión, ni hay una posible asistencia adelantada. Bien, esto es la valoración, o sea, antecedentes. Este en concreto pues tenía un problema de rodilla, fumaba, tenía lumbalgia, tenía una dilatación, una
alimentación regulín y entrenaba, bueno, pues 3 días, 40 minutos y ya está, no hacía ni fuerza, ni estiraba, ni nada de nada, ¿vale? Claro, 1,78, 91 kilos, o sea, bien, en la exploración siempre tenemos que referirnos también al cómo es, o sea, si están los pulsos conservados, si el electro está bien y hacer la valoración. Preparándonos electrodos, máscara, malla, flujómetro y por supuesto el tapiz o el cicloergómetro. ¿Qué es lo que es necesario para hacer una prueba de esfuerzo? Importantísimo, os vais a sonreír, pero es que necesitamos al deportista, a alguien que vaya a hacerlo. El médico especialista, enfermería, nosotros tenemos enfermeras, pues bueno, enfermera, el analizador de gases, un aparato, el electrocardiógrafo, otro aparato, el ergómetro, cinta o bici y un carro de parada. El carro de parada no es un desfibrilador, es un carro de parada significa tener el desfibrilador, tener medicación, tener material para poder en un momento dado poder sacar adelante una parada cardiorrespiratoria, porque esta prueba de esfuerzo es una prueba máxima y como vamos a someter al sujeto a un esfuerzo superior incluso a lo que él suele hacer, pues tenemos que estar preparados para cualquier evento. Vamos a ver también la recuperación. Y veremos, tanto en la tensión como en la frecuencia como en el electrocardiograma, si hay una respuesta normal o no. Ya os cuento, la tensión arterial durante el ejercicio sube, pero tiene unos parámetros. La tensión arterial lo que tiene que hacer es ampliar sus rangos. La sistólica aumenta, la diastólica disminuye. Y si no lo hace así, es una respuesta anómala y se tiene que reflejar. Aparte de los parámetros, lo que vamos a hacer es después indicar el consumo máximo de oxígeno, umbrales aeróbico y anaeróbico, recuperación, cómo es y en relación con la población general. ¿Qué mide, por tanto, la prueba de esfuerzo? Pues mide unos parámetros cardiológicos y unos parámetros ventilatorios. En concreto, frecuencia cardíaca máxima. A los deportistas les gusta mucho decir mi frecuencia cardíaca máxima, o sea, mi umbral es... No, eso no es, ¿vale? La frecuencia cardíaca máxima que se obtiene en una prueba de esfuerzo es la que hemos visto en ese momento. A lo mejor, cuando estamos en carrera y con mucho más tiempo, más deshidratados, más cansados, podemos tener una frecuencia cardíaca algo superior. Pero eso es un dato. Y nosotros no vamos ni a planificar entrenamientos ni a definir umbrales por la frecuencia cardíaca máxima, sino por la ventilación. Entonces eso es muy, muy importante, porque ya nos libera de decir que tenemos una frecuencia cardíaca máxima. ¿De acuerdo? Bueno, cómo se comporta el electrocardiograma en el ejercicio, la tensión arterial máxima, y por supuesto trasladamos estos parámetros a los... Al cardiólogo dando los METs. Ya sabéis que los METs son unidades metabólicas de ejercicio, entonces pues ya vemos que pasear son 2,5, correr o nadar que son 5,5, o perdón, 8, y el correr son 10 METs. Y la prueba de esfuerzo, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Por qué ese interés de hacer la prueba de esfuerzo, meterle una máscara que es muy incómoda y que aprieta mucho y que parece que te ahoga y parece que yo estoy quitándole el aire? Bueno, pues nos da unos valores muy interesantes para definir el consumo máximo de oxígeno. Es una medición, o sea, es lo mismo que si yo me subo al peso. Me subo al peso y veo lo que marca. Pues aquí es lo mismo. Yo me subo a la cinta, estoy haciendo un esfuerzo cada vez de más intensidad, empiezo tranquilamente y cada minuto voy aumentando la intensidad del ejercicio. Bueno, pues entonces veo al final cuánto ha consumido de oxígeno, cómo es su capacidad aeróbica. El consumo de oxígeno, vosotros lo sabéis, es la capacidad para obtener energía para la contracción muscular utilizando oxígeno del aire. Es un parámetro genético y nos valora todo lo que está implicado en el ejercicio, el pulmón, el corazón, el sistema locomotor metabólicamente. Si yo tengo un buen consumo de oxígeno, entonces todo esto está funcionando adecuadamente. No quiere decir, esto es como una fotografía, no quiere decir que haya funcionado mucho mejor, no lo sé, no tengo un parámetro anterior, ¿vale? Sé que lo puedo mejorar. Nos va a dar también umbral aeróbico y anaeróbico, que después lo vamos a ver, ventilación máxima y cociente respiratorio. Cociente respiratorio es un parámetro que últimamente nos está interesando mucho, porque según los niveles que tenga, nos va a definir
el ejercicio consumiendo grasa, consumiendo hidratos de carbono o incluso llegando a proteína. Quiero decir que es algo que ahora mismo se está poniendo muy de moda. Bueno, pues estos son los parámetros ventilatorios y es interesante que nosotros nos fijemos en los niveles. Va a ser diferente que estemos en una zona muy baja o que estemos en una zona muy alta. Y va a depender de la edad y del sexo. El consumo de oxígeno se va a definir, una prueba máxima se va a definir por un consumo de oxígeno en máximo esfuerzo ya en meseta. Si veis la gráfica de consumo de oxígeno va subiendo y después la parte más alta es ya una meseta, ya no progresa, ¿de acuerdo? Y ese dato es el que nosotros vamos a utilizar para poner y situar pues, a un varón de 35 años que tiene 50 de consumo de oxígeno, pues le pondríamos ahí. Los umbrales los vamos a determinar por cambios en la ventilación. Por ejemplo, ahí tenemos un cambio, este sería ahí como continuaría, y ahí se produce un cambio y aquí otro. Vale, vamos a pasar. Y es diferente en hombres y mujeres el consumo de oxígeno, sin duda. En la frecuencia cardíaca, la ventilación, el consumo de oxígeno y el consumo de CO2 es diferente. ¿Y qué es igual? Bueno, pues los niveles de tensión arterial son los mismos en hombres y mujeres y los criterios de patología. Pero la mujer va a tener una frecuencia cardíaca, si es muy deportista, muy bajita, pero habitualmente tiene más frecuencia cardíaca que el hombre, fisiología. Ventilación también, fisiología, es decir, es un poquito más pequeña, menos musculatura, etcétera, y el consumo de oxígeno se va a ver influido por todos estos factores. ¿Es suficiente saber que el consumo de oxígeno es así y ya está? Pues no, vamos a dar lo que son los umbrales. Si el consumo de oxígeno es un valor genético, es una cosa que puedo medir, etcétera, los umbrales se van a definir en lo que es la ventilación, pues por determinados momentos especiales del ejercicio. Umbral aeróbico, ejercicio suave prolongado, umbral anaeróbico, ejercicio de alta intensidad. Es muy interesante saber cómo se organiza mi cuerpo para producir energía y poder mantener durante mucho tiempo ese tipo de ejercicio. Pues, por ejemplo, la carrera, ejercicios de resistencia. Si yo me pongo a correr demasiado rápido, no voy a poder aguantar mucho tiempo y eso no estaríamos en una zona aeróbica. ¿De acuerdo? Con una concentración de oxígeno suficiente que el organismo sabe manejar perfectamente. Vamos a expresar el umbral aeróbico en frecuencia cardíaca, que es lo más cómodo para poder medir con el pulsómetro, y también el ritmo, ¿vale? El ritmo, pues a 9 km hora, que es a 6:30 minutos el kilómetro, o a 5:30 o a los que sean. El porcentaje sobre el consumo de oxígeno, este porcentaje es el que nos va a decir si lo estamos haciendo de forma adecuada o no. Si lo estamos haciendo de forma adecuada, pues vamos a encontrar una flechita en una zona media de lo que es esta barra de color. Si resulta que lo tenemos por aquí, pues eso es realmente alguien que se está empleando mucho, probablemente sea pues un sujeto que hace Ironman. Con estos datos, ¿qué podemos decirles? Pues cómo mejorar su metabolismo de grasas, es decir, muy interesante para los deportistas de larga distancia. Ya sabéis que en un maratón, alrededor del kilómetro 30, se produce pues ya un gasto absoluto de todo lo que es el sustrato energético habitual, la glucosa y el glucógeno. Y si no tenemos al organismo preparado para saber cómo utilizar la grasa como sustrato energético, va a ser imposible. O sea, en ese momento o ya metes algún suplemento o ya bajas y te da la pájara y entonces pues tienes que ir a otro ritmo, simplemente. Bueno, pues aquí, después de hacer una prueba de esfuerzo, podemos indicar cómo mejorar metabolismo de grasas, tanto tiempo, tantos días, etcétera, etcétera, y qué ritmo, y cómo mejorar base aeróbica. ¿Y a qué velocidad? Bueno, yo quiero mejorar mi velocidad, necesito saber dónde está mi umbral anaeróbico. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿dónde está la chispa? ¿Dónde está el umbral anaeróbico? Es mucho más divertido. Si el umbral aeróbico nos da forma física, base aeróbica, control de factores de riesgo cardiovascular, el umbral anaeróbico lo que me da es una liberación de endorfinas tremenda, muy buenas sensaciones y además me da potencia, me da ritmo, me da mucha más velocidad. De igual forma,
De igual forma mantendremos frecuencia, podremos saber la frecuencia cardíaca, los ritmos y podremos decir cómo hacer las series cortas, series largas y los rodajes controlados, ¿vale? Desde luego tendremos que incluir en esas valoraciones la valoración cardiológica, como si ha habido estrasístoles, si ha habido arritmias, si ha habido isquemia, si ha habido, si ha habido, si ha habido. Si la tensión arterial ha estado correcta, si la frecuencia cardíaca también. ¿Mi entrenamiento es el adecuado? Bueno, pues ahí sí que podemos dar unas indicaciones. Sabiendo esto, es personal, o sea, esto es mío, entonces yo me cojo un plan de entrenamiento, me cojo un entrenador y me dice, bueno, pues tienes que hacer 2 días de continuo extensivo. Pues yo ya sé que son 2 días que los tengo que hacer entre 145 y 155 pulsaciones y a 6 minutos el kilómetro. Y tengo que hacer 1 día de interválico extensivo, es decir, de series de 1000. Vale, pues ya sé que los tengo que hacer a 4:30. ¿De acuerdo? O sea que es algo que personalizo y el organismo va a mejorar mucho su rendimiento. Y una vez que uno se hace, importantísimo, una vez que se hace una prueba de esfuerzo, tiene que saber si está todo correcto o no. Entonces, los médicos del deporte tenemos una frasecita que es muy así, analizadas las exploraciones, no se ha objetivado causa alguna que contraindique o limite la práctica deportiva. Y eso, si no lo pone, es porque hay algún problema, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros tenéis que estar ahí con pillería para saber si lo pone. Y, por supuesto, saber que lo tiene que firmar un médico, ¿de acuerdo? Y por eso ahí tiene que estar el número de colegiado, si es especialista o no, puede ser una cosa secundaria, pero sí que tiene que estar firmado por un médico. Pasamos ya, después, si tenéis preguntas o cosas, pues me hacéis... Pero quiero que rápidamente pasemos a lo que es rehabilitación cardíaca. Sé que os han estado hablando y yo quería solamente incidir en que esto es un programa progresivo, que es educación, sobre todo y fundamental, es cambio de estilo de vida, cambio de costumbres. Si ha sucedido ese infarto, esa cardiopatía isquémica, es porque hay una persona que ha acumulado demasiadas malas costumbres, ¿vale? Pues de sobrepeso, de colesterol, de tabaco, de alcohol, de sedentarismo, de estrés, ¿de acuerdo? Últimamente estamos viendo además gente con todo controlado menos el estrés, y sucede. Entonces, la parte psicológica, la parte de alimentación, la parte del ejercicio, o sea, todos tenemos que ir a un único objetivo y es mejorar la salud y mejorar la funcionalidad de este sujeto. Técnicas de control de estrés, como sí que veis, y preparación al paciente para el regreso a la de esta. Como ya habéis visto las fases, nosotros normalmente empezamos a trabajar con los pacientes en fase 3, Y bueno, yo os he puesto aquí este minion, todo muy bien equipado. El equipo es fundamental. Si no hay equipo, no se mejora. Y el equipo son médicos, enfermeras, fisios, psicólogos, terapeutas ocupacionales y contad con la familia, ¿vale? La familia del sujeto también está implicado en esto. Y si no somos apoyo también para ellos, que nos dan información y nosotros les damos, vamos a tener muchas controversias. Los programas son individualizados, por lo menos nosotros los hacemos individualizados, controlamos directamente, ya vienen controlados, pero insistimos en lo que es el control de factores de riesgo y la actuación psicológica. ¿Y qué ejercicio es el adecuado? Os han estado hablando de muchas cosas, yo he pillado solamente la última conferencia, pero sí que me gustaría que supierais que la prueba de esfuerzo con análisis de gases os da un plus en la prescripción del ejercicio del paciente cardiológico. El paciente cardiológico, habéis oído que habitualmente, el paciente Carlos lo tenía, pero habitualmente se pone, es el beta bloqueante. El beta bloqueante lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca se disminuye para, digamos, dejarle al corazón como un mecanismo de ahorro, tenga que trabajar menos. Eso significa que su frecuencia cardíaca no va a subir. Y que si yo trabajo con frecuencias cardíacas habituales, no le voy a estar haciendo un trabajo óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que utilizar lo del umbral aeróbico y el umbral anaeróbico para dar al paciente la cantidad de ejercicio idónea.
Bueno, los pacientes de moderado y alto riesgo, o sea, los síndromes coronarios recientes, pues deben estar supervisados continuamente por profesionales sanitarios, ¿vale? O sea, hay algunos, la mayoría no tiene ningún problema, pero hay algunos que sí, o sea, los que han hecho una revascularización frecuente, reciente y una insuficiencia cardíaca, sí necesitan tener allí al médico, ¿de acuerdo? Recomendaciones para evitar riesgos. Igual los has comentado y me repito, pero es siempre importante saberlo. Una correcta clasificación del paciente, una ergometría previa, personal entrenado, o sea, los fisioterapeutas, los enfermeros, los entrenadores que estén a su alrededor tienen que saber identificar signos de alarma y tienen que saber utilizar medios para poder sacar a esa persona adelante, ¿de acuerdo? Monitorización del electrotensión, frecuencia, desfibrilador y presencia de staff, por lo menos un médico cerca, ¿de acuerdo? Cuando ha terminado de hacer el ejercicio, porque hay veces que uno hace el ejercicio, después se va a su casa y tranquilamente se queda allí, ¿vale? Fritito. Entonces, antes de que se vaya a su casa, se tiene que dar un ratito y nosotros ver que no hay ninguna reacción vagal, que no hay ningún problema, que está bien, ¿de acuerdo? Recomendaciones entonces. La rehabilitación cardíaca en pacientes externos es muy segura, de todas maneras. Fijaos que hay un paro cardíaco cada 111.000, o sea, 112.000 pacientes, ¿de acuerdo? Es horas de ejercicio. Bien, un infarto cada 294.000 horas de ejercicio por paciente. Y hay un fallecimiento cada 783.000 horas de ejercicio por paciente. O sea, es raro, raro. Pero está descrito, entonces hay que estar atento. ¿Y qué tipo de ejercicio? En principio podríamos hacer todos. Fijaos, yo he puesto aeróbico continuo, un HIIT, excéntricos, fuerzas, calisténicos, anaeróbicos, interválicos, isométricos, todos, siempre calentando, siempre guardando los ritmos propios y con una progresión. El entrenamiento siempre tiene que ser algo dinámico. Siempre tiene que tener en principio poca duración e intensidad y después ir progresando y meter también ejercicios de carácter isométrico para mejorar la calidad muscular. La individualización de la ergometría tiene que estar basada para ello, en un máximo beneficio y mínimo riesgo, preferible basada en consumo de oxígeno más que en frecuencia cardíaca máxima, porque nosotros hemos tenido pacientes que frecuencia cardíaca máxima no llegaba más de 125. Imaginaos, o sea, está matado de ejercicio y no llega más de 125. Y sus umbrales aeróbico y anaeróbico pues nos definen mucho más y nos olvidamos casi de la frecuencia cardíaca porque ya los umbrales nos definen cómo tenemos que hacerlo. Bueno, ¿y cuántos días por semana? Bueno, nosotros hemos hecho algún estudio y sí que vemos que cuantos más días se hace ejercicio, mejores resultados se tienen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estoy presentando un estudio que un grupo hacía dos sesiones, el otro hacía dos sesiones 5 días a la semana y el otro solamente hacía una sesión 2 días a semana. Durante 6 semanas, unas intensidades medias y 45-60 minutos de actividad deportiva. Bueno, pues lo que se vio es que siempre es mejor tirar a más ejercicio que a menos días de esto. Prescripción de entrenamiento de fuerza, pues igual que todos, a lo mejor lo que sí que vamos a hacer es empezar con unas intensidades más moderadas en cuanto a que vamos a empezar con un 30 a 40 de un RM para extremidades superiores y un 50 a 60 para extremidades inferiores. En principio, 2 días por semana y lo que sí vamos a tener en cuenta es que la respiración tenemos que evitar la maniobra de Valsalva porque produce picos de tensión arterial. Puede producir inestabilidad, vértigos, mareos y, por supuesto, síntomas isquémicos. Entonces, pues 15-20 minutos por sesión de ejercicio, de entrenamiento aeróbico idóneo. Y preferible, pues como pongo por ahí en circuito, más de lo mismo, mejora la fuerza, ausencia, no hay síntomas cardiovasculares y es muy seguro para los hombres. El entrenamiento excéntrico, supongo que habréis hablado algo también.
Muy aconsejable. Sí que hay que tener en cuenta lo de la simvastatina, es cierto. Y nosotros directamente ya ponemos otra, pues ponemos, en concreto ponemos el Armolipid Plus, que es una planta, y el Ecetrol para que directamente, digamos que es un quelante de colesterol, ¿vale? O sea que uno va disminuyendo un poquito de, sin bloquear las vías de formación de colesterol y el Ecetrol lo va eliminando. Entonces ahí nos manejamos. Sí es cierto que la simvastatina es muy buena porque baja mucho los niveles de colesterol, pero tenemos que buscar otras vías para poder controlarlo. Bueno, el trabajo excéntrico ya lo conocéis, da más fuerza, es más efectivo que el concéntrico en aumentar la masa y la fuerza total y excéntrica, produce menos fatiga. Y después, bueno, pues digamos que producen las contracciones excéntricas no controladas, pueden producir agujetas y descenso de fuerza, y eso lo tenemos que controlar para que no se produzca la lesión. Con lo cual, digamos que ya estamos terminando. Yo os preparo una sesión de entrenamiento, sería una sesión de entrenamiento en rehabilitación cardíaca, un calentamiento, flexibilización, ejercicio aeróbico 3-5 días por semana, unas intensidades y una duración más o menos, caminar, bici, etcétera, un ejercicio de fuerza 2-3 días por semana también, 10-15 repeticiones, aunque estamos bajando y vemos que es efectiva, ¿eh? Duración 1-3 días, 1-3 sets, 8-10 ejercicios diferentes, calisténicos, bandas y, por supuesto, enfriamiento. Duración del programa 8-12 semanas, porque el paciente ya también se cansa y lo que queremos no es hacerle dependiente de nosotros, sino que aprenda y que vigilemos que no sucede nada y después sigue pues, con revisiones. Interesante en la prescripción del ejercicio, mejora metabolismo aeróbico, mejora fuerza, mejora umbrales anaeróbico y consumo pico y lo que es la fuerza mejora también la calidad de vida. Así que un paciente con un ejercicio individualizado y supervisado logra sus objetivos. Sin olvidar, seguimos, o sea, son tremendos. Siempre hay que estar pendiente de que no haya factores de riesgo, ¿eh? Ni diabetes, ni la tensión, ni el colesterol, ni la obesidad, ni el tabaquismo, ni el estrés. Y tendremos que ir preguntándole, porque si no, sorprendentemente, es que se coge su cigarrito. Así que ahí siempre atentos. Muchas gracias.